en la cuadra potosina, a la yegua la miré. Cuando a Yuta la trajeron varias veces a correr, de gran estampa y ligera, qué hermosura de corcé. A Ricardo Aragón comprársela le ofrecí, me cueste lo que me cueste, tendrá que ser para mí. Tú ponle precio a la yegua, los billetes traigo aquí. Me contestó, no está en venta. Yo cuando se la ofrecí, yo no me di por vencido, hasta que lo convencí, varias paquitas de verde, por la yeguita le di. Saludos a los compadres Miguel Pérez y Agustín Carbona, para los Milios de San Antonio, de La Calera, y Nacales, Guanajuato. Como la nueva Lulú, allá en Utah es conocida, ya lleva varias abiertas, con fieras reconocidas. La yegua salió ligera, por todo el carril se mira. Ya jugó 200 yardas y en 50 y 20. Thank you.
desde que les pega el brinco en la cuadra navegante, la yegua tiene buen visto. Son dueños de Guanajuato y no se sabe rajar. Si te amarra una carrera, jamás echa para atrás. Y si le toca perder, lo hace con gran dignidad. El 29 de mayo, año 2022, abierta en 150 a toditos los Clarion, y otra abierta en 250, junio 26 se dio. Nuevamente se amarró y al abrirse aquellas puertas con otro cuaco chocó, y así fue y los alcanzó esa gran nueva Lulú. Su poderío demostró. Caballos, videos Durango. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.